volviste loco! ¡Desgraciado! Tú le pagaste el pasaje a Trúcula, ¿verdad? ¡Tú sí lo pagaste, ¿no? ¡Suéltame! Tú eres el caroso que fue a la agencia con ella, ¿no es cierto? No, no sé, ¿de qué estás hablando, No te hagas el inocente conmigo, que de esta no vas a zafar tan fácilmente, ¿eh? Manuel, estás muy nervioso, sí, estoy nervioso, sí, sí, estoy nervioso. Claro que estoy nervioso. Pero no sé qué me hablas de esta Trúcula, dijiste, y de la agencia de viajes. Hijo, el día que mataron a Crista estuviste conmigo en la oficina, ¿eh? ¿Y eso te da derecho a venir a agredirme de ese modo? Víctor. Pero que... Víctor, Trúcula sabía quién mató a Crista. Ella lo sabía. Y un canoso la llevó a la agencia para venderla a Europa y evitar que hable ante la policía. Hombre, ¿qué estás pensando, que ese canoso soy yo? Pero por el amor de Dios, sí. Hay miles de canosos. Okay, hay millones. Hay muchos canosos. Pero entonces no vas a tener ningún problema en acompañarme a la agencia de viaje, porque a mí te juro que me encantaría que me digan: lo siento, señor, trajo al hombre equivocado. No, yo no voy a ningún lado. ¿Ah, no? No, no tengo ninguna necesidad. Ah, no tienes ninguna necesidad. ¿Pero qué pasa, Víctor? A ver, ¿qué, tiene miedo que te reconozcan? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Tú, mi yerno, mi propio yerno. Y me estás mezclando en un caso de asesinato. No te estoy mezclando en nada. En todo caso, te mezclaste solito, Dios, Dios, Dios. Manuel, tú eres como un hijo para mí. Desde que te casaste con Rosario, yo siempre decía, no estoy perdiendo una hija. Estoy ganando un hijo. Un hijo estoy ganando. No me vengas con ningún personaje. No me vengas con ningún personaje, Víctor. Por favor, te lo pido. Nunca me insultaron en mi vida de esta forma, nunca. Pero ¿cómo puedes sospechar de mí, Manuel? Sí, pero entonces no tienes ningún problema en acompañarme a la agencia de viajes y terminamos con todo este asunto de una vez por todas, No, no, yo no pienso tolerar más esto, No, 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 porque yo soy un hombre que tengo una ética, una moral intachable. Una moral, y cuando estás con la esposa de mi padre, ¿es que también le das clase de moral? ¡No! ¡Yo no pienso dejar que me sigas insultando de esta forma! Eres un hipócrita, Víctor. Eres el peor de los hipócritas. Pero me vas a acompañar a esa agencia, quieras o no. Porque a Trúcula la mataron de un balazo en la cabeza. ¿Qué estás insinuando? ¿Que mi padre es un asesino? Está bien, hijita. Yo me hago cargo, ¡Te vas! ¡Te vas inmediatamente! No, Víctor, quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa. ¿Está claro? ¡Nunca más! Víctor, la policía está buscando al canoso que le pagó el pasaje a Trúcula. Y me preguntaron si yo conocía alguno. Te dije que te fueras. Estoy hablando con tu padre. ¿Te puedes callar un ratito, por favor, Rosario? ¡A mí no me hablas de ese modo! Está bien. Víctor. Está bien, hija. Manuel, ya me hiciste pasar un momento muy desagradable con la policía. ¡Y por tu culpa, Pero vamos a ver entonces cuando ellos te pidan que los acompañes a la agencia. A ver si le dices lo mismo que a mí,
Que eso afectaría tu buen nombre y honor, Víctor. Que eso dañaría tu moral. Vamos a ver, Víctor. Le va a pagar por todo lo que nos hizo. Es que no te creo, no te creo. Por favor, Silvio. ¿Alguna vez te mentí? No, no se trata de eso, no se trata de eso. Te juro que es la verdad. Pero es que me di tantas veces la cabeza contra la pared, me golpeé tantas veces, que yo no quiero sufrir más. Es que por eso yo tampoco quiero que sufras. Precisamente si estoy aquí hablando contigo, contándote este secreto, es porque te aprecio, Silvio. Y también aprecio a mi sobrina. Aurora, no es que no te crea. No es eso. Lo que pasa es que no puedo creer la situación. Tiene que haber un error, un lamentable error. No hay ningún error, Silvio. Yo te confieso que a mí no me hubiera disgustado nada que Camilita y Manuel... Pero bueno... Aurora, te pido por favor. Dime, ¿qué te dijo tu madre? Palabra por palabra. Palabra por palabra. Me dijo que Camila estaba muy abatida porque se había firmado la sentencia de divorcio y que se había dado cuenta que estaba enamorada de ti. ¿Enamorada de mí? No puedo creerlo. Camila dijo eso, enamorada. Lo único que yo te pido es que no digas una sola palabra de todo esto, porque si mi madre llega a enterarse... No te preocupes, John. Esta conversación nunca existe. Exactamente. Eso te pido, que actúes como si no supieras nada. Como si no supiera nada. Enamorada de mí. Quiero que mañana te vayas a hacer una subunidad beta. Para confirmar lo que estoy sospechando. ¿Qué estás sospechando? ¿Qué vas a ser mamá? ¿Qué vas a ser mamá? Vas a ser mamá. Vas a ser mamá. 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 ¿Cómo que cambiaron? No sé, ella está más dada, más afectiva, pero yo nunca pensé que... Claro, yo tendría que haberme dado cuenta. ¿Pero dado cuenta de qué? Silvio, por favor, no me hables por la mitad. Cuando yo le di el pedido de sentencia de divorcio para que lo firmara, ella no se la veía muy feliz. ¿Ves? Es lo que yo digo. Tonto, soy tan tonto. Silvio, pasaron muchas cosas. Yo creo que es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva, ¿no te parece? No, eso es imposible, no. Nunca le vas a perdonar lo de la iglesia, ¿verdad? No es eso, no. Yo
hecho, no... Hay algo de lo que no puedo olvidarme, de lo que no quiero olvidarme. Y no es de eso. Es el amor. El amor que sentí por Camila desde el principio, desde el primer momento que la vi. Recuerdo el momento en que Fiorella me la presentó. Te presento a mi amiga Camila. Y yo la vi. No podía hablarle. No sabía qué decirle. No me importó que no oyera, no me importó que no pudiera hablar, no. Lo único que quería era que me mirara, que me mirara. Yo era feliz con eso. Aquí tiene tecito y las pirinitas. No, gracias, mi amor. Yo no quiero tomar nada. No, tienes que tomar. Te va a hacer bien. Además, lo preparé como a ti te gusta, con una barrita de canela, limón y... Nunca pensé que Manuel fuera capaz de acusarte de este modo. Yo sé bien lo que le pasa. Es rencor. Odio. Porque está enfermo porque lo abandoné. Pero de ahí a acusarte de asesino, ¿no? Debes estar destrozado, ¿no? Cuidado, hijita. Te puedes quemar. No sé. No sé cómo puedes ser capaz de insinuar una cosa así. No sé cómo puedes ser capaz de lastimarte, ¿no? Es tan... Lo hice por ti, hija. Lo hice por ti. Lo hiciste por mí. ¿Qué cosa hiciste por mí? Déjame mirarte hasta encontrar. Rosario, basta. No quiero recordar más ese momento, por favor. ¿Pero qué estabas haciendo tú en el departamento de Manuel, papá? No, es que no podía tolerar más lo mal que te trataba. Entonces fui ahí y de repente llegó Crista y lo arruinó todo, lo arruinó todo. ¿Me estás diciendo que tú? Sí. Yo la maté. Yo la maté. Yo no quería hacerlo, no. No. Pero fue un accidente. Fue un accidente. Nos peleamos. Ella trataba y yo y se cayó y se golpeó la nuca. Fue horrible. Horrible, hija. Pero en ese momento me acordé de ti y de todo el daño que te había hecho. De todas las lágrimas que habías derramado. Y entonces. Entonces. No supe lo que hacer y la puse junto a su lado. En la cama. Para que lo acusaran. Sí, que la justicia se hiciera cargo de él. Yo creía que era mi obligación de padre. No quería más que ese cretino siguiera haciendo derramar lágrimas a mi chiquita. ¿Y la trúcula esa qué tiene que ver en todo esto? Ella me vio. Me iba a denunciar. Yo no la quise matar. Yo no soy un asesino, no. Por eso lo del pasaje. Por eso la quise borrar del mapa, pero entonces vino tu marido y la presionó. Y ella estuvo a punto de decirlo todo. Sí, de confesarlo. Yo no quise hacerlo. Te juro que no quise hacerlo, no, no. No pude evitarlo. Yo no pude evitar, hija. No llores, papá. No llores. Yo tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo que mi marido vaya a la policía. No va a pasar nada, no va a pasar nada. No, lo único que tenemos que conseguir es que mi marido no abra la boca. Pero no va a pasar nada. 5. 6. No seas terco, si te digo que tenía 5, tenía 5. Además, la que se operó de amígdala fui yo, no tú.
Me acuerdo que no te separabas de mi lado un instante. Me tenías agarradita de la mano y hasta te tomabas el helado que me traían a mí para que se me desinflamen. ¿Cómo te puedes acordar de todo eso? Yo me acuerdo de todas las cosas que hicimos juntos. De los sueños, de nuestros juegos, de nuestros secretos. Mamá nunca supo que fuiste tú la que le robó el rouge para el baile de séptimo grado, ¿eh? Y papá nunca se enteró que tú le sacabas las revistas que tenía escondidas en el placar. Ay, no, ¿cómo supiste? Ah, tu hermanita era más viva de lo que creías. Te quiero mucho, Marita. No sé qué nos pasó últimamente, que no estamos tan compinches ya hace unos años. Que no nos contamos nuestros secretos. Que no nos sentamos a reírnos y a mirarnos, como cuando éramos chicos. Pronto eso va a pasar. Pronto vas a venir a casa y yo me voy a desquitar por todo lo que me hiciste sufrir. Uy, pobre Fede, lo tengo como hace media hora esperando afuera. Yo le dije que venía de pasadita a darte un beso y que salía. Así que Fede, ¿no estaban peleados? Pasó a buscarme por la oficina y... Y bueno, quiere que nos amiguemos. ¿Y tú? Bueno, entonces va a ser mejor que te vayas. A nadie le gusta quedarse de plantón por media hora. Ah. Ojito que no me entere que te levantas de noche a jugar al fútbol con los médicos de guardia, ¿eh? ¿Te gusta para mi bebé, mamá? ¿No es de última moda? Ay. A mí me parece una camisa de payaso eso. Ay, mamá, ¿tú por qué no lees revistas? Mi hijo va a quedar de lo más bonito con esta camisa. A tu hijo nunca le gustó que le regalen ropa. Las veces que tuve que ir a cambiarle los regalos de cumpleaños. Y me parece muy bien. Él tiene su gusto personal, tiene su estilo. Ay, le encanta cada vez que yo le compro ropa. Adelante, 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 adelante. Gracias. Querida Amalia, bueno, al señor Pascual Costa Curta se lo conoce, ¿no es cierto? Claro, buenas tardes. Bueno. Un gusto volver a verla, señora. Usted cada día más joven. Y usted, usted siempre tan hermosa. Ay, gracias. Noel me contó lo del accidente de su hijo. Cuánto lo lamento. Por suerte ya está mucho mejor. No, no, solo es una cuestión de días. Por favor, siéntese. Bueno, hasta que los médicos se les ocurra dejarlo en libertad. Bueno, usted sabe cómo son los médicos. De modo que un accidente con el auto. Sí. Ah, las calles están terribles. Doctor. No, por favor. Por favor, llámeme Costa Curta o Pascual, pero no soy doctor. A todos los políticos nos dicen doctor, pero en realidad yo no soy doctor. Bueno, como le decía, me imagino que no habrá elegido justo este momento para venir a hablar de negocios con el oceanario, ¿no? No, 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 de ningún modo, señor. Costa Curta aceptó ayudar a Manuel. En realidad... estuve haciendo algunos llamados para ver cómo anda la situación, ¿no? El muchacho está bastante complicado en este asunto. Pero claro, siempre se puede hacer algo. Las ventajas de tener amigos en la justicia. Bueno... Amalia, le están hablando, Amalia. Me resbaló. El ministro me dijo que por ahora lo mejor era esperar. Y tiene razón. ¿Esperar a qué?
¿A que lo lleven a juicio? Si tu hijo no tiene nada que ver, nada va a pasar. No, fue una cama. Es evidente que le hicieron una cama. Estás hablando como si Manuel fuese un santo. Mi hijo es incapaz de cometer un asesinato. Tu hijo es un muchacho muy cabeza dura. Anda a saber en qué lío estaba metido. Pero no te preocupes. Te aseguro que he sacado a mucha gente de cosas peores. Por algo estoy donde estoy. La política es el arte de hacer favores y recibir recompensas. Ah, Manuel. Costa Curta nos está dando una mano con todo este asunto tuyo. Estuvo moviendo algunos hilos, ¿no es cierto? Ya vea, amigo Manuel, no soy un tipo rencoroso. Que se vaya este tipo ya mismo de acá. Manuel, por favor, Costa Curta vino a ayudarte. ¿Ayudarme? Si de veras quiere ayudarme, le ruego que desaparezca para siempre. Manuel, por favor. ¿Pero qué le pasa a Costa Curta? A ver, ¿qué sufrió? ¿Una teca de amnesia? ¿Se olvidó lo que hablamos en el campo de golf? Usted es una basura. Usted es un cretino que me da asco. ¡Pero basta! ¿Pero quién te crees que eres? Hiciste lo mismo con Víctor. Te pones a echar gente como... ¡Esta no es tu casa! Pero es la mía. Amalia. Y si Nano no quiere gente indeseable aquí, yo tampoco. Está bien, Noel. Ya entendí. No, por favor. Este hombre es un político influyente. Este hombre es un hipócrita que se llena su bolsillo con sus influencias. No voy a permitir que mancille mi honor. No le haga caso. Por favor, se lo pido, no le haga caso. A ver, ¿qué quiere? ¿Que hablemos de los créditos hipotecarios que manejó este hombre para él y sus amigos? A ver, ¿de qué más quieren que hablemos? ¿Quieren que hablemos de...? ¡Pero basta! ¡Basta! Por primera vez coincido con usted, yerno. ¡Basta! ¡Se acabó! Como verá, su presencia no es grata en esta casa. Nano, muéstrale la puerta de calle. ¿Y? ¿Qué podía hacer? No sé, papá, pero reconoce que estuviste pésimo. Además, con esa mujer tan vulgar. Y bueno, es que tuve que callarla. Tarde. Podrías haberte avivado antes, ¿no? En vez de andar mostrándote por ahí. Que te viera todo el mundo. Bueno, ahora el problema es tu marido, ¿no es cierto? Que él vaya, que hable con la policía. Hay que encontrar una forma de callarlo. Noel. ¿Qué pasa con Noel? Sí. Me queda una carta, ¿eh? Todavía me queda una carta. ¿Qué carta? ¿Qué tiene que ver, Noel? ¿A dónde vas, papá? ¡Papá, ¿dónde vas? Si llama la policía, ¿qué les digo? ¡Papá! Déjame mirarte hasta encontrar. Sí, claro que escuché los gritos de Nano. Así que Costa Curta. ¿Y a qué vino? Lo trajo Noel. A ver si podía arreglar el entuerto ese en el que está metido Nano. Y por supuesto que Nano no quiso saber nada con ese tipo. Claro, y hace muy bien. Con esa gente de mala calaña, mejor perderla que encontrarla. Camila, ¿seguro te encuentras bien? Ay, sí, Tatita. ¿Por qué? Porque se me cayó un vaso. A cualquiera le puede pasar. No, querida, no lo digo por eso, pero... No sé, te veo mal. Oh, sí, yo también te veo mal. ¿Por casualidad no tuviste mareos? No sé, digo. No tuve mareos. No tuve nada. Estoy bien, de verdad. Bueno, a lo mejor tendrías que hacerte un chequeo. Debes tener bajo los glóbulos rojos. Tatita siempre preocupándose por nosotras. Toda la vida igual. Que si no comemos, que si no dormimos, que si nos enamoramos. Es que ustedes son lo más importante que me dio la vida. Mis nietos y el papá de ustedes. Tatita, ¿sí? ¿Quién era ese tipo que echó Nano? ¿Costa Curta? Es un tipo que una vez vino a proponer negocios turbios para el oceanario. Y quería traer la orca al zoológico. A propósito, hace mucho que no vas por allí. No tengo ganas de ir. No quiero. Querida, pero sí te encantaba ir. Es que parece que le trae muchos recuerdos de Nano. ¿O me equivoco? ¿Cómo estoy?
¿Se sabe algo de lo que pasó con Cristian? Poco y nada, la policía está detrás de unas pistas. Te noto raro, Nan. ¿Es por lo de Camila? ¿Por lo de Camila? ¿Tú estás enamorado de ella? No. No, no estoy enamorado de nadie. No quiero estarlo. Porque una separación siempre es una crisis y no estoy en mi mejor momento para empezar una pareja. ¿Ni siquiera para continuar la que tenías con mi sobrina? Ni siquiera para eso. No quiero saber nada con nadie. Y me alegro que te sientas así, que no estés enamorada si no sufres. ¿Por qué debería sufrir? Tan bocona, no, olvídate, no, yo no te iba a decir nada. No, 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 momentito, señorita, eso no se hace, así que termina de decirme lo que estaba por contarme. Me prometes que no te vas a poner mal. ¿Por lo de Camila? A esa altura dudo que algo me ponga mal. Camila quiere a Silvia. Cierto, se puso muy mal cuando él presentó la demanda de divorcio. Ella está triste. Muy triste. Trajeron estas flores para usted, señorita Camila. Permiso. Son de Silvio. Ay. ¡Qué galante! Son preciosas. ¿Quieres que te ayude a ponerlas en agua? Qué hermoso este color. Entonces lo levanté de la silla y le dije, vas a dar un paso, quieras o no. ¿Y él qué hizo? Y me miró. Después, como que se quedó pensativo y... Y cuando vi que movía el pie, te juro, Maripaz, que se me caían las lágrimas. Después volvió a mirarme y me sonrió. Pero nunca, mira, nunca me había sentido tan feliz, Maripaz, tan útil. ¿Sabes qué? Me alegra muchísimo ser tu amiga. Maripaz, solo mi amiga. ¿Te parece poco? ¿Qué pasa? ¿No se nos puede dejar un minuto solo? ¿Qué pasa? ¡Epa! Pero qué elegante, doctor. Estuviste viviendo aquí, me llama doctor. ¿Qué tal, eh? ¿Y a dónde va mi papi tan buen mozo? Por ahí, por ahí, por ahí. Largue el rollo, Silvio. Hay una novia, ¿verdad? Novia, novia, lo que se dice novia. ¿Y quién es? ¿La conozco? A su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. ¿Qué tal estoy? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Muy bien. El perfume, me parece que me falta un toque de perfume. Pero es que... Es un favor que te pido, encarna nada más. Te pido que saques a Maggie de la cocina. No sé, inventa cualquier excusa. Llévala a la habitación y dile que dejó algo tirado y que no sabes dónde guardarlo, no sé, cualquier cosa. ¡Ay, señor! Los líos en los que me mete. Por favor. Ahora no puedo, Encarnación. ¿No te das cuenta que estoy ayudando a Camila a poner las flores acá? Pero lo que pasa es que después tengo que planchar un montón de ropa. Tengo una pila hasta el techo. Andele, señorita, sea buena. Es un minuto. Sabía que hoy era el día de los enamorados. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar.
que estás enamorada de Silvia. Ya mira otra vez con el mismo cuento. ¿No te das cuenta que te estás engañando? Y no estoy hablando por mí, no. Hablo por ti. Es que... Nano... es el hombre de mi vida, Camila. Te pido, por favor, que no me hinches. No me hinches. Quiero que me dejes ser feliz. ¿Ah, sí? ¿Con Silvio vas a ser feliz? Sí, con Silvio. Él es el hombre de mi vida. El hombre de tu vida. Infieles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tanta bronca? ¿Qué? ¿Descubriste que estás enamorada de Silvio después de haber pasado la noche conmigo en la casa de la playa? ¿Es eso? A Max, la vi. Ay, no me digas que esa camisa no es hermosa, ¿eh? Sí, pero me parece un poco colorinche. Ay, colorinche. Sí, es parecida a la que tú usabas cuando yo te conocí, ¿eh? Parece que ahora está de moda lo antiguo. Deberías probarte las corbatas de seda de papá. No. Antes de ponerme algo de tu padre, preferiría estar muerto. Ay, te lo aseguro. No digas eso. ¿Por qué? ¡Vic! ¡No te esperábamos! ¿Qué tal? Vengo a ver a tu hijo. ¿Qué cuernos estás haciendo acá? Manuel, necesito Manuel, hablarte. No. Te vas. Te dije que no quería verte nunca más en esta casa. Te vas. Pero Manuel, ¿pero qué? No, mejor no digas nada, papá. Tu esposa tampoco quiere que Vic esté en esta casa. ¿Verdad, Felicia? No, por supuesto que no. Felicia. No tengo nada que explicar. Pero te lo pregunto por una vez, ¿qué pasó con Víctor? ¿En serio quieres saberlo? Bueno, está bien. Te lo voy a decir para que no me hinches. No lo soporto. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Bueno, es que... tiene una mirada libidinosa. Te lo juro, amor. Me mira con deseo. ¿Siempre pasó? No se animó. Pero lo noto en su mirada. Hasta tu hijo se dio cuenta. Qué raro que no lo notaste tú que eres tan observador. No, Noel, mejor que no venga más. Mejor no. ¿Y esa flor? Es tuya. Gracias. Buenas. Hola, ¿qué tal? Venimos de la clínica. ¿Ah, sí? Sí, media hora me hizo esperar. Afuera estaba, media hora. Y bueno, tenía mucho para hablar con mi hermanito. ¿Y cómo está? ¿Cómo está, Maxi? Siéntate, bien. ¿Bien? Sí, bárbaro. Hoy se levantó y lo hicieron caminar. ¿Ah, sí? Uh-huh. Eso no me lo contó. Bueno, pero te lo cuento yo. No, está bien. Está un poco dolorido, pero evoluciona bien. Así que prontito van a tener que poner otro plato en la mesa. Te amo. Nunca me dijiste algo así. Siempre me decías te quiero. Es que te quiero no alcanza. Bueno, y creo que te amo tampoco. Siento tanto, Maripaz, que no sé cómo decírtelo, cómo contártelo, cómo resumirlo en una palabra, no sé.
Respiro y los pulmones me quedan chicos. Todo el día pienso en ti. En el colegio, en casa, cuando duermo, siempre. Siempre. Viajo en colectivo y me paso. Me paso. Se me vuelca el café con leche. ¿En serio? ¿Nunca se te volcó el café con leche porque te quedaste pensando en algo o en alguien? Maripaz, ¿podemos hablar un momentito? ¿Qué será con tu marido? Hay algo que él debe saber. ¿Se trata de Noel? Noel era el amante de la nuera de Amalia. Y Rafael los encontró. Rafael mató a su esposa y Noel mató a Rafael. ¿Qué me cuentas? Déjame mirar hasta encontrar. Me revienta cuando te pones sobreprotector. Yo no me pongo sobreprotectora, Maripaz. Lo único que te estoy diciendo es que no quiero que te encierres en el cuarto con Willy. Nada más. Yo no me encierro. Ah, no. La puerta estaba abierta, tía. La puerta estaba cerrada. Bueno, pero sin llave, de modo que estaba abierta. Maripaz. Aparte, si es eso lo que te preocupa, yo puedo hacer algo en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que no me trate como si fuera una tarada. No, mi amor, si se ve que no eres ninguna tarada. Por eso que lo estoy diciendo, para que entiendas. Tía, Willy y yo nos queremos mucho. Y si quieres saberlo, sí. Nos dimos un beso. ¿Hay algo malo en eso? No, yo no te extrañé nada. Nada, nada, ni un poquitito, nada. No, ni un poquito. Si no estábamos juntos de nuevo, me moría. Yo no. Con tanta médica residente en la clínica. Qué mal. Soñar contigo ni una sola noche. ¿Así? ¿Y qué cosa soñaste? Soñé que nos casábamos y que teníamos muchos hijos. ¿Cuántos? Oh, qué sé, 6, 7, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué más? Y soñé que éramos muy felices y que llegábamos a viejitos juntos, tomaditos de la mano. Que íbamos con todos los jubilados a la plaza, pero nos sentábamos solitos en un banco y nos besábamos. Fede, ¿por qué me pediste que cortáramos? No, porque fui un tarado por eso, porque va a ser. Pero me curé. Va, creo que me curé. Y ahora quiero pedirte otra cosa. Quiero pedirte que seas mi esposa. ¿Te vas a hacer el frasco de perfume, Silvia? Tanto me puse. Mira, invitar a Camila a comer conmigo esta noche. Un amigo, un cliente, inauguró un restaurante bárbaro, con pocas mesas, un chef de primera. Camila está fascinada con las flores que le mandaste. ¿Ah, sí? No, yo ni siquiera las vi, las encargué por teléfono. Son hermosas, Silvio. ¿Por qué no vas a su cuarto a buscarla? Está ahí. Sí, buena idea.
De veras, mucho perfume es... No te preocupes, Silvio, que está bárbaro. Ah. Ay, el amor, el amor. Sí. El amor. Hola. Sí, me parece que se me fue un poco la mano con el perfume, pero... ¿Te gustaron las flores? Sí, son preciosas. No tanto como tú. Quisiera que vayamos a cenar, ¿puede ser? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? No hay ninguna respuesta. ¿Quieres venir a cenar conmigo? Sí, me encantaría. ¿Qué tiene de raro que haya venido a verte? ¿Acaso no eres mi marido todavía? Quiero hablar contigo. Si quiere hablar en privado, puede usar la biblioteca, ¿no? No te preocupes, Maggie, que no me va a comer. Espero. No, no, no sé, a mí no me pregunten, ¿eh? ¿En serio vas a hablar con la policía por mi padre? No, no, Rosario, eso no es asunto tuyo. Mi padre sí es asunto mío. Mi padre tiene una amiguita. Le pagó un pasaje para que se vaya a Europa. No veo cuál es el delito. Eso lo va a decidir la policía. Ah, entonces lo piensas acusar. No, yo no estoy acusando a nadie, Rosario. La policía está investigando, nada más. Entonces, si está investigando, yo les voy a decir que tu padre es un asesino. Ay, por favor, Rosario, ¿qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Tu padre mató a Rafael del Molino López. Sí, darling. Tu padre mató al padre de Camila, la ex mudita. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. Tu risa me envolvió, entonces aquí estoy. Necesito tu amor. Quiero hasta que lo atrape el viento y fundir nuestros cuerpos hasta perder.